bo día, bos días a todos e todas. Imos a dar comezo a este foro de debate, olladas críticas sobre a paisaxe. Quero darlles, en primeiro lugar, a benvida, sobre todo as persoas que veñen de fora e que nos acompañan hoxe aquí, tanto ponentes como asistentes. Desexarlles unha boa estadía, non sei se na cidade, que non é a miña competencia, pero sí no Consello da Cultura, onde espero que poida ser non só grata, sino útil a súa presenza durante estes dous días neste foro que, como todos os foros que pensamos para este ano do 25 aniversario do Consello da Cultura, ten un aire, ten unha vocación interdisciplinar, de miradas múltiples e transversais na medida do posible. En ese sentido, non só os ponentes, sino tamén todos os asistentes, espero que faigan esa labor de fecunda de mestizaxe que esperamos sexa a característica destos foros. Este é o segundo dos foros que se realiza, quedamos aínda 4 máis. Aproveito a ocasión para decirles que están tamén convidados, se algúns dos presentes estiveren interesados nele, a outros foros que veñan no futuro, serán sobre temas distintos, naturalmente, pero todos teñen un punto en común, que é, de alguna forma, pensar o mundo desde aquí ou pensar aquí desde o mundo, non? É dicir, que de procurar unha mirada complementaria feita sobre a sociedade actual, traballando sobre Galicia, pero pensando que Galicia non é única no mundo, sino que é unha parte moi pequena dun planeta que, por outro lado, non sei se na paisaxe, creo que sí, pero en outros aspectos ten moitos problemas. De modo que, benvidos, moitas gracias. E só me queda decir que esta organización dos foros, pois, está, digamos que, cuidada dunha forma máis estricta e directa polo profesor Xosé López, que é o vicepresidente do Consello. Teño que decir que non pode estar aquí por pequena, en fin, indisposición persoal, pero que espero que veña máis tarde ou quizá noutro momento. E, dito eso, tamén quería aproveitar para agradecer a Francisco Díaz Fierros e a Federico López Silvestre todo o esforzo para compoñeren e armaren este foro, así como os técnicos de actividades do Consello, que, gracias a todos eles, foron capaces de presentar esta oferta, creo que de extraordinaria calidade, sobre unha mirada desde a arte, desde a edafoloxía, desde a antropoloxía, desde a socioloxía, que creo que vai ser moi útil. E dito todo isto, rogaría ao profesor Fierros, que é o que manda máis neste punto, que explica a doctrina, é dicir, en que consiste, ou que cree que vai consistir este foro, e despois o Federico xa fará as labores de secretario que son propias, é dicir, cuestións máis prácticas, como corresponde a un bon secretario. E doutor Fierros. Moitas gracias. Señor Presidente do Consello da Cultura Galega, bos días a todos. A miña presentación vou lela porque entendo que é máis concreta, por, de alguna maneira, as ideas que, de algún xeito, presidiron a organización deste foro queden como máis reflexadas, non? Polo tanto, ídeme disculpar en este senso. A paisaxe galega foi un tema central da nosa cultura, cando menos desde o nacemento do movimento regionalista na segunda metade do 19. E, por suposto, dun xeito insistente e esencialista desde a xeración NOS e do Seminario de Estudos Galegos nos anos da República. Otero Pedrallo foi o gran teórico deste movimento e os seus escritos abondan en rubricar os trazos paisaxísticos da nosa identidade, a partir da recreación de escenarios singulares e arquetípicos da nosa peripecia vital como galegos, pero, sobre todo, a base desa persoal teoría dos tempos da paisaxe. Nela, o tempo cósmico dos nosos penedos vese envolto e arroupado polas cores cambiantes do manto vexetal, que, a súa vez, rematan por ser labradas e recreadas dun xeito definitivo
como paisaxes polo tempo da historia. Na difícil e dolorosa reconstrucción do noso ser e sentir galego da posguerra, vólvese a insistir sobre a temática da paisaxe como elemento central da nosa identidade. E será no libro de Galaxia, Natureza e Cultura, coordinado por Ramón Piñeiro, onde mellor se reflicte esa necesidade. Pero nestes tempos xurde tamén unha ollada nova sobre as paisaxes de mans de dous lugueses, Rolf Carballo e Celestino Fernández de la Vega. Unha ollada que remonta á visión tradicional das paisaxes como unha realidade obxectiva que envolve e condiciona o devir da historia e se transforma agora, en boa medida, nunha construcción subxetiva. A paisaxe sen o home é silencio, escribía Celestino no seu magistral ensayo sobre o abrente e solpor da paisaxe. E Rolf Carballo, baixo o influxo das teorías psicosomáticas, afirmaba que a paisaxe contribuía a modelar o noso subconsciente. Nos anos 60, sobre todo a partir dos traballos sobre as comarcas galegas dirixidos por Río Barja, introdúcese a temática económica como un factor máis a considerar como elemento vertebrador das paisaxes, pero sen saírse desa ollada tradicional que seguía a contemplalos como algo material e polo mesmo obxectivo. Un escenario que construe e a súa vez é reconstruído pola historia humana. Nesta mesma liña, pero enmarcándoa nun contexto moito máis amplio de referencias físicas e humanas e con unha utilización exhaustiva dos datos, xurde a tese de estado do francés Bouyer. Monumento literario que define un antes e un despois da xeografía galega. E así, as paisaxes agrarias que nela se definen aínda seguen a ser na actualidade a referencia esencial para o estudio do medio rural galego. Ata agora, a problemática das paisaxes era cousa de artistas, escritores e pintores, e, sobre todo, cando se requería darlle un tratamento teórico, de xeógrafos. É dicir, algo totalmente dependente do mundo da creación ou das ciencias sociais. Pero andando aos anos 80, comenzan a chegar a Galicia os ventos das ciencias ambientais, e con eles as novas teorías sobre a ecoloxía das paisaxes que introducían os métodos das ciencias naturais nesa bella temática. A partir de agora, as paisaxes non serán só o froito do encontro e diálogo da historia coa natureza e a súa valoración só cuestión de sentimentos e criterios xeográficos. Tamén, o mundo da botánica e da xeoloxía terán moito que aportar, sobre todo a partir das estruturas e funcións que se podían identificar nestas novas unidades ecolóxicas. Xurdiu así, como non podía ser menos, un novo afán cuantificador, e o que a todo agora non se caracterizaba máis que por descripcións máis ou menos persoais, pasou a valorarse coa medida de parámetros obxectivamente definidos. Deste xeito, a Escola Botánica Compostelana, ben enraizada en tradicións científicas que nacen cando menos das mans dos traballos de Purret, Planellas e Merino, e acada a súa madureza no pasado século cos estudos de Belló, atopou recentemente na definición das paisaxes galegas a necesaria síntese dos seus estudos sobre taxonomía, socioloxía e ecoloxía vexetal. E así mesmo, a Escola de Xeógrafos Galegos, seguidores do francés Tricart, escolleu o estudo das formas do relevo como pedra angular para a definición das paisaxes e sobre elas construir todo un entramado experimental e teórico onde o tempo cósmico de Otero atopaba o seu mellor encaixe. A liña subxetiva de apreciación das paisaxes tampouco foi abandonada nestes tempos que seguiron ao dos epígonos da xeración nos, sendo sobre todo os escritores paisaxistas como Fole, Manuel María ou Novoneira, entre outros, os que con máis fervor e continuidade trataron da paisaxe galega. Eles mantiveron acesa a sensibilidade individual e souberon darlle cores e sons novos ás bellas terras do Incio, Terra Chá e o Courel. E tamén, algúns teóricos desde a beira da antropoloxía tentaron penetrar nas escuridades da alma campesiña para desentrañar as referencias que atopaban nela, sobre todo o seu contorno, atopando que o seu sentir sobre as paisaxes semellaba non ter moito que ver co dos homes e mulleres das vilas e cidades. Finalmente,
O gran movimento sobre a estética das paisaxes que xurdira en Francia nos anos 70, no contorno, sobre todo, da Escola de París, chegou a Galicia das mans da tese de López Silvestre, e con ela pechábase de algún xeito, e ata o de agora, a diversidade de olladas sobre a paisaxe que desde os tempos alborais de Otero Pedrallo foran xurdindo en Galicia. Esta diversidade de olladas naceron en épocas moi distintas, e polo mesmo a súa traxectoria no tempo foi tamén diferente. Unhas, como as que consideraban a paisaxe como unha entidade material, obxecto dos estudos xeográficos e referente para a nosa identidade, teñen máis de un século de vida. Outras, como as que defenden a subxectividade das paisaxes e a súa dependencia fundamental das diferentes olladas e sentimentos que sobre elas se proxectan, teñen apenas unha década de vixencia entre nós. Ambas as dúas, aínda que radicalmente diferentes na súa concepción da paisaxe, teñen en común que os seus practicantes proveñen na súa maioría do mundo das letras e das artes, e polo mesmo existiría entre eles, a priori, unha base metodolóxica e conceptual común para poder iniciar un diálogo fecundo. Fronte deles existiría o mundo das ciencias naturais, onde as diferentes prácticas e formas de interpretación das paisaxes mediante métodos nacidos baixo a ilusión da cuantificación darían lugar a unha linguaxe que tería moi pouco que ver coas interpretacións e pulsións afectivas do grupo anterior. Creo non pecar de pesimista se afirmo que a comunicación entre eses dous grupos de paisaxistas é mínima e que o diálogo interdisciplinario entre eles é máis un piadoso desexo que unha realidade. Eu diría que o problema da incomunicación entre as dúas culturas, formulado por Snow en 1959 e do que o ano vindeiro conmemoraremos o seu 50 aniversario, atoparía nos estudos contemporáneos sobre as paisaxes un dos seus máis evidentes exemplos. Pois ben, nun intento de iniciar un diálogo entre estas dúas culturas paisaxísticas, atoparíamos, quizáis, o principal obxectivo que nos formulamos no momento de planificar este foro de debate. E de aí a diversidade de olladas sobre a paisaxe que nel se congregan. Non podemos pretender que no remate destes dous días fiquemos todos cunha linguaxe común e unhos conceptos nidios e perfectamente definidos sobre as paisaxes. Sería pecar de inxenuos, pero si tentamos que o poder escoitar formulacións diferentes das que estamos afeitos a practicar normalmente poidan abrir pouco a pouco as nosas perspectivas cara a outras realidades e xeitos de traballo. Despois de todo, o ollar é un ver dirixido e intencionado. E se os nosos ollos están orientados dun xeito preferente nunha determinada dirección e as paisaxes as miramos só baixo ese prisma, quizáis sexa chegado o momento de que novas perspectivas se abran diante de nós. E esa polifonía das paisaxes da que falaba Iván Droz no ano 2005 comece a construirse a partir desta iniciativa do Consello da Cultura Galega. Para rematar, un apuntamento de urxencia. O mundo rural galego atópase nun proceso acelerado de reorganización que na maioría dos casos consiste nun abandono generalizado dos procesos productivos tradicionais que dan paso a un monocultivo forestal ou, simplemente, a unha invasión do inculto. As construccións tradicionais morren de vellas e as novas érguense cun mínimo de respeto e cuidado polas calidades estéticas. E con todo este proceso está a mudar diante dos nosos ollos e a nosa impasibilidade o que probablemente é máis singular e evocador da paisaxe tradicional galega. Nada se fai, ou moi pouco, para dirixir e reorientar un proceso que a non moitos anos pode rematar cun contorno ao que todos estamos afeitos e que para moitos era a fonte esencial da súa identidade. En consecuencia, entendemos que estas reflexións e diálogos que hoxe inauguramos non son só un exercicio teórico máis ou menos gratificante, senón que tamén deberían concretarse en actuacións e políticas urxentes. Por todo iso, saber cara onde imos, saber cal é a paisaxe ou as paisaxes que desexamos, convírtese en tarefa inaplazable. E deste xeito,
Estes foros e calquera outro que se organizase coa temática do futuro da paisaxe galega como fondo serían sempre, pero sobre todo hoxe, necesarios e benvidos. En calquera caso, con este foro continuamos unha xeira que hai xa tempo iniciaron os homes da xeración NOS e do Seminario de Estudos Galegos. Eles pretendían que a cultura galega non perdera un dos seus referentes fundamentais, ensinando como había que ollar esa realidade que probablemente imaginaron casi inmutable. Hoxe, esa mesma realidade muda coa velocidade da vértixe, e os nosos ollos están a mirar un chisco desnortados. Pero, sen dúbidas, o mesmo pulo e parecido alento nos axudan na procura dunha saída destes problemas, nos que se xoga, neso estou ben certo, un dos referentes fundamentais da cultura galega. Moitas grazas. Muy ben, pois despois desta conferencia plenaria inaugural, agora unhas recomendacións prácticas e despois empeza o foro. Eu somente quero decir dúas cousas. En primeiro lugar, facer referencia á situación. A situación é moi pronto para dicilo, pero ata o de agora é un éxito. Temos aquí connosco os conferenciantes, fixemos unha inscripción de máis de 100 persoas que tivemos que cortar para poder caber aquí todos nalgúns intres do desenrolo do seminario. Teño que dicir en relación con todo isto que, por desgracia, o profesor Berque non pode vir porque tivo un problema de saúde bastante serio. Entón, é unha pena porque empezamos a falar con el xa fai un ano, o brao pasado, en París, para traelo. Estivo moi ben e disposto, incluso enviou algún que outro texto e finalmente fai dúas semanas comunicaronlle os médicos que tiñan que ingresalo. Entón, desde aquí lle enviamos un saúdo. En fin, de todas maneiras, temos connosco a representantes de varios países europeos, temos representantes da Gran Escola de París, temos connosco a Pierre Donadier, ademais outros representantes do pensamento francés como Caroline Domínguez, temos connosco de Italia, de la Universidade de Bolonia, a Rafael Milani, de Portugal, de la Escola de Porto, unha de las mejores escolas de arquitectura do mundo, a Álvaro Domínguez, e algún dos mellores especialistas de bioloxía, de antropoloxía e de xeografía de toda España: Díaz Pineda, Rafael Mata, Fernández de Rota, Joan Nogué, Jacobo García e moitos máis que estarán connosco. Entón, esa é a primeira referencia, a referencia á situación. En segundo lugar, quero falar da mecánica deste seminario, porque a todos aqueles que non estén familiarizados co Consello da Cultura, penso que é preciso dicir algo sobre esa figura do retrucante que levanta todo tipo de comentarios dentro e fora das nosas fronteiras. Entón, en primeiro lugar, o obxectivo, como xa dixo Francisco Díaz Fierros, é as olladas críticas. Críticas que viene de crítica de crinos, del griego, que quiere decir juzgar, xulgar. Xulgar para ben facer. Hai quen di na prensa nos últimos días que hai que falar menos e facer máis. E desde o punto de vista da paisaxe pensamos que a veces facemos de máis. Entón, hai que falar máis, educar máis e a veces facer menos nos temas da paisaxe. Este é o obxectivo fundamental, por iso de olladas críticas, formar unha xeración de persoas que xulguen, que miren a paisaxe cunha mirada crítica, porque toda transformación social comeza pola educación, comeza polo diálogo. Hai quen di que a ética dun pobo reflíctese na estética da súa paisaxe. Aí queda iso, ese é unha boa frase. Ben, en relación con isto, coas olladas críticas, esta mecánica do retrucante, olladas críticas, falar máis, facer a veces menos, penso que vou falar antes de facer nos temas da paisaxe, o retrucante é unha figura que aparece aquí no programa para promover ese diálogo.
un diálogo que pensamos debe ser de todo foro. En todo caso, hai unha serie de ponentes e os retrucantes contestan a eses ponentes con intervencións breves para, a base de algunhas preguntas, a continuación, abrir o debate ao foro que esperamos sea un debate non acalorado, pero sí vivo, de acordo? Sempre dentro das formas. Así pois, esta é a mecánica e para sustituir ese primeiro oco, que deis saber que, pero xa estaba previsto, temos connosco a figura de Fernández Rota, catedrático de Antropoloxía, que, penso, vai facer unha parella perfecta esta mañá con Díaz Pineda. Desde a ciencia, desde a bioloxía, temos as dúas visións, a humanística, a antropolóxica e a científica. Ese é o diálogo que queremos establecer. Muy ben, pois xa imos acabar este acto que foi un pouco máis largo gracias a esta intervención de Díaz Fierros. Só quería engadir que, digo positivamente, só quería engadir que a palabra retrucante é un dos contributos, dos poucos contributos que a lingua galega pode facer ás organizacións dos congresos internacionais. Non quixemos poñer discurso ou non quixemos poñer argüente, como podría ser quizá tamén apropiado en portugués, e retrucante ten un punto de vista máis regueifeiro, algo de retranca, que é un dos grandes contributos, penso que, do mundo de belo mundo dos galegos a isto. Dito isto, renovolles o meu agradecemento, a miña benvida, espero que sexa estas dúas xornadas que sexan fecundas e que poidan pensar en volver algún día polo Consello da Cultura ou por estes terreos da paisaxe que aquí trataremos. Queda inaugurado o foro e xa nos iremos vendo estes días de forma formal ou informal en varias ocasións. Dentro desas disciplinas, a antropología, como decía ya muy bien López Silvestre, es relativamente tardía. Por supuesto, la geografía es en muchos aspectos pionera, pero también otras importantes disciplinas, y la historia, teoría del arte, por supuesto, pero es relativamente tardía. En un primer momento, el espacio en las monografías etnográficas tradicionales era representado en formas de organización del territorio distribuido en clanes o linajes, sistemas de propiedad y herencia de la tierra o la descripción del medio ambiente, sus características orográficas, botánicas, zoológicas y climáticas, sus condicionantes para la economía y la forma de vida. Sin embargo, difícilmente se encuentra el uso del término paisaje. Este aparecerá, sin embargo, a finales de los 70 en Francia, principios de los 80 en el mundo anglófono y otros países. Personalmente, como citaba mi introductor, publicó el año 84 una antropología de un viejo paisaje gallego. La utilización del concepto de paisaje entronca con una determinada manera de entender la antropología y supone de ordinario un distanciamiento de los planteamientos tradicionales de escuelas como el ecologismo cultural y los materialismos culturales de los años 60 y 70, para los que sería difícil poder utilizar este término. Dice relación con un estilo humanista de hacer antropología y con cierto tipo de inquietudes filosóficas, de una u otra forma, está en consonancia con una consideración intencional e interactiva del conocimiento del mundo, con la idea de que el paisaje está en la mirada o está en la mirada y en la acción. Selecciono algunos aspectos tomados de críticos y teóricos de la literatura y sobre todo del arte de la pintura, que tienen una traducción especial cuando pensamos en ciencias sociales. Siguiendo la historia del paisaje en sus análisis, podemos destacar ciertas dinámicas de su representación que han sido inspiradoras de reflexiones antropológicas. En primer lugar, la representación del paisaje medieval, sobre todo en el románico, fines del románico, gótico, supone un aprovechamiento intensamente simbólico
de los elementos de la naturaleza. Sus colores, árboles como la palmera y el ciprés, ríos y montañas, aves y diversos animales, son componentes simbólicos, ilustraciones imaginativas y sensoriales de conceptos religiosos y místicos. Papel simbólico representado de forma abstracta en aquellos tiempos, pero que sigue jugando un papel relevante en las etapas posteriores. Otro eje de desarrollo teórico lo constituyen las distintas formas más realistas o más subjetivas de representar el paisaje. El realismo renacentista aprovecha toda una complicada técnica pictórica al servicio del fiel reflejo de la realidad contemplada. L'Agneau Mystique reproduce en su pradera con fidelidad de botánicos más de 300 especies vegetales perfectamente definidas y copiadas. Es un encanto especial estas obras que parecen fragmentar en unidades mínimas empíricas, en unidades atómicas, sensoriales, que son ajenas en el fondo a la síntesis perceptiva, el mundo que les rodea. Las reflexiones de historiadores y teóricos del arte destacan, sin embargo, cómo su exceso realista representa un mundo imposible de ver, al menos desde una sola perspectiva. Detrás de su aparente radical empirismo está toda una compleja y fascinante elaboración subjetiva. Los siglos siguientes irán llenando de peso subjetivista el mundo del paisaje, con toda la interiorización barroca de un Rembrandt, y donde el paisaje va copiando nuevas posibilidades de expresión de íntimas vivencias. Otro de los fundamentales desafíos del arte pictórico está en el empeño de dotar de temporalidad a la estática representación plasmada en el lienzo. Es la lucha por sugerir el movimiento, por provocar en el contemplador atisbos que permitan la inclusión del tiempo. Una importante inflexión la protagonizará el impresionismo con su empeño en reproducir los distintos momentos lumínicos a lo largo del día de la fachada de la catedral o de los palleiros campesinos, o con la provocación al espectador que le lleva a moverse inquieto de un punto a otro, intentando percibir mejor o descubrir distintas perspectivas, añadiendo al valor del cuadro la temporalidad cómplice del ir y venir de su contemplación. Los historiadores y teóricos del arte brindan sus propios desafíos a la concepción paisajística de un antropólogo. Y ya en el siglo XX habrá además una relación directa con pintores coetáneos. La antropología cultural influye, como sabéis, en varios de los grandes genios de la pintura con sus exóticos paisajes y figuras, y habrá una relación muy estrecha en la creación del Museo del Hombre entre artistas del surrealismo parisino y antropólogos de alto nivel teórico. Por supuesto, la literatura la sentimos en este aspecto especialmente cercana. Nosotros escribimos, pero el desafío en buena medida está en la pintura del paisaje. ¿Cómo pintar el tiempo? Hay en el uso del término paisaje otra importante fuente de reflexiones para la tarea antropológica. El paisaje y su campo conceptual y semántico son un privilegiado terreno para la metáfora intelectual. Se ha analizado por parte de diferentes antropólogos la especial predilección del mundo occidental por la expresión figurada del conocimiento en términos de metáforas espaciales. En otras culturas, no tanto como en la occidental. Hablamos así de paisajes intelectuales, de ver y contemplar nuevas ideas, de la luz que ilumina la mente, de la claridad del buen entendimiento, de la ventana o la puerta que se abre a nuevos espacios o terrenos del saber, del background intelectual, de los sólidos cimientos de la teoría, del conocer entendido como un viaje, del camino, del progreso, en latín dar pasos adelante, del metaodos, del camino a través del cual, de las fronteras disciplinares,
de las áreas de conocimiento, de las arenas de debate, de las fuentes documentales o de las fuentes del saber en general. Al comienzo de esta exposición hemos entendido la antropología como un cauce sinuoso y hemos hablado de conceptos resbaladizos. Quizá entre tantas incontables metáforas espaciales llenas de poder evocador, capaces de consolidar nuestra comprensión de los procesos abstractos, haya algunas más densamente teóricas e indispensables. Yo destacaría, como mi predilecto, el concepto de horizonte, un concepto de honda tradición en la filosofía germánica. El horizonte acompaña al viajero según avanza por nuevos paisajes. Siempre tiene su horizonte la mirada. Un horizonte siempre nuevo, pero siempre suyo. Un límite espacial móvil que le permite captar el relieve de los elementos que le rodean. El marco siempre fiel, siempre nuevo, siempre necesario para dar sentido a la realidad. Es el horizonte del conocimiento y el horizonte del ser. El término paisaje en antropología tiene también su campo semántico peculiar y su conjunto de conceptos con los que más estrechamente se relaciona. El binomio espacio y sitio, place en inglés, espacio y tiempo o espacio-temporalidad, cronotopos de Bakhtin, espacio y tiempo simbólicos, cosmología. Para un antropólogo que centra su análisis en estos términos, encajará muy bien en su estilo el usar aquí o allá el concepto de paisaje, bien sea utilizado como título o reseñado en ciertos momentos. El paisaje del antropólogo está hecho de sitios, sitios socialmente construidos, dotados de significado, sitios interactuantes en red. Su paisaje es el lenguaje de los sitios. De esta forma, la antropología del paisaje participa estrechamente en otra relevante dinámica en la historia y discusión filosófica de los conceptos de espacio y tiempo. Son los ejes vertebradores de la vieja cosmología aristotélica, elementos en discusión interminable a lo largo de la historia de la filosofía europea, a partir de la filosofía moderna, por supuesto, de Kant, que se convierten en algo intensamente vivido, existencial, propio de una Weltanschauung, o mejor, de una Lebenswelt. El concepto de paisaje en antropología surge así, en estrecha, no cito por obvio la geografía, ¿no?, directísima, hermanísima y estrechamente relacionada para todos nosotros. Pero en contraste, en contacto o contraste con todo ello, el sinuoso cauce del antropólogo brinda una peculiaridad. El antropólogo habitualmente marchaba muy lejos, a países remotos, vistos como exóticos, y tenía que pasar allí conviviendo con la gente en un determinado lugar 1 o 2 años. Es un grupo concreto de personas humanas, conocidos en contacto cara a cara, y es un ir y venir continuo durante 1 o más años por los vericuetos y caminos del terrazgo, por las callejas y ámbitos de sus poblados. Allí se fragua el paisaje de sus descripciones etnográficas. El antropólogo llega con una riqueza humanística e intelectual, cargado de conceptos estéticos y teóricos de la vieja civilización europea. Llega a un nuevo mundo, no menos antiguo e intensamente vital. Tiene que aprender sus conceptos, sus valores, la heterogeneidad de un paisaje, unas veces sagrado, otras prohibido, otras privado, cuando no se sabía que lo era. Un paisaje hecho de hitos y rincones emotivos, unas veces dolorosos, otros pletóricos de alegría. Trata de copiar su manera de hacer en el paisaje en el que va descubriendo una cierta coherencia. El paisaje exótico se ha convertido en familiar.
es ahora su paisaje, el de su vida cotidiana. La palabra clave es el concepto de significado del paisaje, construcción significativa de los sitios. Conjugados con la movilidad del cuerpo y de su espacio dentro del marco de una cosmología. El significado no es la manera de representar su paisaje los protagonistas de la escena, no es tampoco cómo ellos explican o interpretan su representación del paisaje. El antropólogo trata de captarlo a través de la observación y de la convivencia, en una continua interacción entre lo que dicen y lo que hacen. La acción social significativa, la praxis, el uso de los diferentes espacios por donde caminan, donde se detienen, donde repiten su presencia insistentemente, qué acciones llevan a cabo en cada espacio, cómo se relacionan en grandes grupos o se aíslan o buscan la privacidad del pequeño grupo o hacen público el espacio. Hay que verles vivir y acompañarles. Pero no basta observar y participar activamente. Hay que hablar, que preguntarles. Lo que dicen ilumina nuevos campos para entender y ser capaces de observar con nuevos ojos lo que hacen. Y esta renovada observación exige formular nuevas preguntas, aprendiendo a preguntar, aprendiendo a mirar, se empieza a comprender lo que aquel escenario significa. Es el paisaje entendido como construcción moral y simbólica. Voy a sintetizar, serían las tres últimas décadas de antropología, en tres situaciones teóricas distintas, apoyándose las nuevas en la primera. La primera sería quizá la aproximación a una antropología estructural que se acaba transformando en antropología simbólica. El paisaje aparece construido a través de una organización lógica. Hay que comprender los estilos de pensar de cada cultura para poder captar en qué tipo de paisaje viven. El descubrimiento de la lógica de la conexión de los componentes simbólicos dentro de una manera de vivir constituirá la clave de este procedimiento. La arquitectura simbólica del espacio se construye haciendo hincapié en esquemas y articulaciones fundamentales, entre otros, el concepto de límite, un poderoso concepto, las relaciones del paisaje con otros componentes de la misma cultura, la comparación intracultural y la estrecha relación entre espacio y tiempo. Lévi-Strauss, por ejemplo, en sus ensayos y sus largas obras sobre los mitos, pero en concreto habla aquí de su ensayo sobre la gesta de Asdival, un personaje mítico de los Tsimshian en la costa noroeste del Canadá, expresa la relación estrecha de paisaje, parentesco, economía, política, estaciones del año, cosmología, cosmovisión. Es una síntesis compleja, pero en fin, brevemente diría, los valles y sus ríos de aquellas frías regiones, las nevadas montañas, los islotes de la costa, no son solo geografía, son una continua lección moral. Lección moral visible en los mismos sitios y accidentes del paisaje. Al fin y al cabo, Asdival, transformado en piedra, así como su lanza y su perro, pueden ser vistos todavía así, en la cumbre de la gran montaña del lago Ginadaos. Todo el que pase por ahí puede verlo perennemente petrificado, pero también se conoce el punto medio, equidistante entre la montaña y el mar, donde se juntaron la madre y la abuela del mítico héroe, compartiendo el momento del hambre acuciante, la única valla seca que pudieron encontrar. La tierra de los Tsimshian, a través de su riqueza mítica y sus plasmaciones locales, es una tierra santa local, llena de recursos simbólicos, capaces de entrelazar y dar sentido a las normas y pautas de su vida social,
que a los avatares del quehacer cotidiano. Las secuencias de la narración mítica entrelazan en armonía musical los esquemas geográfico, cosmológico, de integración, sociológico y tecnoeconómico. El concepto de límite, siempre ambiguo, siempre cargado de poder, temeroso, defendido poderosamente de forma mítica y simbólica y también de forma contundente en las murallas de las ciudades o de los imperios, en las defensas establecidas en los valados, los campos. El límite construido física y simbólicamente, los límites del mismo cuerpo con el mundo que nos rodea, sus siete orificios de salida y entrada de elementos en el cuerpo, son objeto de un estudio minucioso, brillantísimo, por parte de los autores del simbolismo. Y límites espaciales que encajan completamente con los límites temporales, con el romper las cuatro estaciones en momentos limítrofes, con las fiestas, los días santos, con la noche, el momento del tiempo sin tiempo que hace de intervalo construido de entre dos días. Espacio y tiempo estrechamente vinculados. Se ha hablado de una teoría de la relatividad social en Evans Pritchard, expresamente Bakhtin habla de su teoría de la relatividad simbólica en la literatura. Son expresados de forma estructural por Evans Pritchard en su clásico estudio de los Núer. Es claro, una sociedad sin relojes y sin metros. Y entonces él pregunta, con respecto a esta aldea que estáis vosotros, ¿cuál es más cercana, la B o la C? Todo el mundo le dice, hombre, está mucho más cerca B. Él entonces se pone a andar con su reloj y encuentra que a B, que está más cerca, tarda más del doble que a C. ¿Cómo que está más cerca? Clarísimo, está mucho más cerca. Tienen muchos amigos, tienen muchos parientes. A B van continuamente. C está lejísimos, no van casi nunca. Me decía un sabio gallego en mi trabajo de campo, a distancia está maíz, na cabeza que nos pes. En fin, todo su análisis de espacio-temporalidad de Evans Pritchard, aplicable a tantas culturas cercanas, es muy rico. Acercándonos a ese mundo inmediato, brevemente, aunque sea en nuestra propia experiencia vital, el campo gallego, siempre he presumido de pisar muchas bostas de vaca. Y siempre he podido permitirme, al menos un lujo, a muchos políticos de decirle, ¿y usted anduvo a pie todo esto? Porque me da la impresión de que no tiene ni idea. ¿Usted de dónde es? Muchos eran, por supuesto, de Galicia, ¿no? ¿Usted pisó alguna vez por el terreno para ver cómo era? Yo tengo muchos días de pisar, como tantos otros que me han precedido, entusiastas de comprender la cultura, y por lo menos tienes un timbre de orgullo que te suele respetar. Yo me he pasado muchos días pisando por el campo gallego, y lógicamente, sobre todo, hablando, compartiendo, haciendo tareas agrícolas con ellos, algunas hoy día ya trasnochadas, ya no existen, pero estaba pues ahí monteando maínzo, mallando, haciendo muchos de sus trabajos junto con ellos. Por ejemplo, pues, por supuesto, yo insisto, ahí en primer lugar, los límites en el campo gallego son un tema precioso, porque al ser en las zonas tan dispersas, donde no tienes un mapa de geografía casi física, donde encuentras dónde están los límites de un pueblo a otro, en la medida en que los límites son invisibles, caes en la cuenta de los simbólicos que siempre son. Caes en la cuenta de cómo el hombre siempre está empeñado en fragmentar espacios y, lo que es más fuerte, en fragmentar grupos sociales. Estamos siempre clasificantes, somos clasificadores dentro de nuestras propias clasificaciones, y cuando lo que se encuentra uno es un continuo, la manera de mapear socialmente se hace enormemente cultural y adquiere
para quien lo estudia o lo contempla, un especial atractivo. Sus valores, ¿no? Lo bonito y lo feo, que lo aprendí allí y luego lo vi muy bien descrito en la descripción de Pierre Bourdieu posteriormente. Para el mundo del campo, lo bonito es lo útil, es lo que es bueno para la gente. Entonces, lo para mí más bonito, qué montaña, qué roca. Son todo penedos, no hay quien trabaje a tierra, es durísimo, oh, pobre gente, que viva lo. Era para mí lo más bonito. Hoy día para el turismo rural también y hacen propaganda de ello, ¿no? Pero en principio era lo más feo, horrible. Tiene que ver esta presa, es muy bonita, aquella tan bonita, una cosa llana, sosa, pero qué bien se trabajaba la tierra, cuánto fruto daba, qué riqueza tenía aquello. Cualquiera querría vivir en un sitio tan bonito. Es decir, la forma de los esteticistas queda sacrificada al contenido social y moral. Lo bonito es lo bueno, como ya sabían los antiguos griegos. Y lo mismo diríamos el término deserto, que me encuentro también en muchos momentos. Un sitio deserto, claro, son desertos con zonas verdeantes, boscajes, abundantes regatos, pequeñas cascadas, refrescantes para la mirada de nuestra poética convencional. Su concepto de desierto, más en consonancia con el sentido del término, en la literatura y pintura bajo medievales y renacentistas, se refiere a lugares poco poblados, con una naturaleza más salvaje. Son las zonas más remotas y opuestas a la vida urbana. Las parroquias de montaña, más feas y duras de trabajar, alejadas de las ciudades y de los caminos principales, tenían una negativa valoración que se ha venido plasmando, al menos en los últimos siglos, en un tipo de relación hipergámica. Ordinariamente era difícil que las mujeres de la Mariña, de Embaixo, quisieran casar con los hombres de montaña. Era una proporción a veces de 7-1 de preferencia hacia la Mariña. Y incluso en los límites de cotas de hipergamia muy fuertes, ¿no? Y de maneras de caricaturizar los que vivían en el último lugar. Pero, sin embargo, simbólicamente esto se invertía, ¿no? El sitio más santo, el santo más abojoso, el lugar más atractivo para una peregrinación estaba en el último rincón de la montaña. Por ahí los orgullosos mariñeiros que les menospreciaban tenían que pasar de rodillas pidiendo, impetrando la protección de su santo, del santo de la última parroquia. Bien, fragmentación, límites. Dejamos aquí esta breve vocación del paisaje desde un planteamiento estructuralista y sobre todo simbolista para pasar a una segunda fase, en un segundo momento histórico, la imagen de una ruptura social, vivencial, cultural, la imagen de la cultura desterritorializada, de un mundo en intensa globalización. Este mundo de territorios deslocalizados, de formas de vida arrancadas de un paisaje y de nuevos paisajes reconvertidos en sus formas de vida, ha incidido potentemente en la tarea antropológica. El antropólogo estaba acostumbrado a localizar en su propio territorio un grupo local, social, que previsiblemente había habitado allí durante generaciones. Aquel territorio concreto era parte integrante inevitable de su forma de vivir. Todas sus vivencias, sus pautas de conducta, sus maneras de ritualizar, sus construcciones míticas, su organización del parentesco, decían relación con un territorio. Es así como lo hemos venido caracterizando en el apartado anterior. Pero ahora, la llegada del antropólogo al espacio concreto, al pretendido territorio del grupo a estudiar, le suele deparar demasiadas perplejidades. En algunos casos, muchos de sus habitantes han ido marchando fuera a lo largo de los últimos años. Como dirá Paduray, unos han marchado y otros están pensando en cuándo marcharán. En otros lugares de estudio, la mayoría de las personas que encontramos no nacieron allí, han llegado no hace mucho tiempo. Algunos están recién llegados. Los más antiguos hablan de quienes vinieron hace tiempo y marcharon a otro lugar o de quienes llevan ya tanto tiempo que empiezan a sentir aquel territorio como suyo. Los nuevos medios de comunicación, la profunda reorganización económica y política de nuestro mundo actual
nos muestran en todas partes un intenso flujo de seres humanos que recubre con vectores espaciales de todos los tamaños la superficie del globo. Pero además, el flujo de mercancías y de ideas es aún más intenso. La velocidad de transformación de los paisajes vegetales, de las infraestructuras de comunicación y de explotación, la transformación de construcciones urbanas y de amplios espacios satélites de la ciudad nos ofrecen con frecuencia una imagen de vertiginoso cambio. ¿Y cómo se piensa y se entiende ese paisaje? ¿Cómo se simboliza y normativiza moralmente? ¿Cómo se narra? ¿Cuál es el territorio? ¿Es que hay un territorio? Para la mentalidad del antropólogo acostumbrado a viajar a largas distancias para encontrar un remoto rincón, supuestamente anclado en el tiempo y densamente vivido por un grupo humano, esta transformación masiva de circunstancias constituye un especial desafío. Si antes el antropólogo se desplazaba y los sujetos que estudiaba estaban quietos en su espacio, ahora los sujetos que estudia se desplazan también con gran intensidad y obligan al antropólogo muchas veces a tener que perseguirlos por distintos y separados lugares. Pero a pesar de todo, el antropólogo acaba comprendiendo que a las gentes se les entiende con mayor profundidad cuando se les estudia en su o sus lugares, aquel o aquellos sitios donde pasan parte importante de su vida, aquel espacio íntimo de cotidiana vivencia, aquellos marcos espaciales por donde discurren su quehacer y sus hábitos, el antropólogo, hecho a estudiar mediante prolongada convivencia, vuelve a valorar el paisaje humano, aunque adaptándose a las nuevas circunstancias. Será Arjuna Padurai el que acuñe el paradigmático término de ethnoscapes. En inglés, el término landscapes le permite jugar en vez de land etno. No son paisajes de tierra, son paisajes de etnicidad. No es en realidad algo tan novedoso. El antropólogo siempre pensaba que lo más importante del paisaje era la gente que vivía el paisaje, los individuos conviviendo en sus grupos y las formas de organización identitarias grupales. Lo que pasa es que ahora el paisaje se ha hecho más viajero. Si atendemos a una diáspora de comerciantes provenientes del norte de la India, que organizan su comercio familiar en Ciudad del Cabo, que se establecen y tienen sus hijos en Panamá para después asentarse en Francia, a la hora de entender la configuración identitaria de este grupo, no podemos prescindir del paisaje, en este caso, de los diferentes paisajes que conforman parte integrante de su construcción de la identidad. Recuerdo una vez tuve oportunidad de visitar Macao el año 91, aún era portugués, muy poca gente hablaba portugués y bastante poca inglés, y entonces intentaba preguntar a alguien por la escalinata que llevaba a la vieja iglesia de San Francisco Javier al lado de la fortaleza portuguesa. Por fin vi a un hombre oscuro que no era chino. A ver si este me entiende. Me entendía perfectamente. En portugués y gallego nos entendíamos muy bien. Y él me dijo, mira, es que yo soy goés, yo soy de Goa. Yo soy portugués. Yo soy portugués, yo nací en Goa. Y cuando Portugal iba a dejar Goa, entonces yo pensé que tenía que irme a Macao, que era Portugal. Y mis hijos han nacido también aquí en Macao, en Portugal, y han aprendido desde pequeños a vivir en un ambiente portugués. Y dentro de pocos años, ahora Macao lo van a entregar a la China continental. ¿A dónde me voy yo? Me decía, y el año pasado organizaron aquí una excursión preciosa a Portugal. Fíjese que yo tengo más de 60 años, que he sido portugués del alma toda mi vida y nunca había estado en la metrópoli. Tuve la oportunidad de verla. Qué maravilloso es todo. ¿Cuándo disfrutamos? Qué bonito es aquello. Por fin pude ver Portugal después de tantos años de ser portugués. ¿Cuál es el endoscapes de este, o los endoscapes en plural de este hombre? ¿Cómo ha hecho su
etnicidad, con qué juego de paisajes. Todo ello nos reafirma cada vez más en la consideración del paisaje antropológico como un conjunto de sitios. Cada sitio construido históricamente, dotado de sentidos cambiantes, espacio lleno de significado y moralidad, que sirve de anclaje de duraderas experiencias o que protagoniza momentos de especial trascendencia. Hay sitios de vocación religiosa, étnica, estética. Hay sitios de concentración de poder y de articulación espacio-temporal de poder hegemónico. Hay sitios de resistencia, de reivindicación, de protesta. Si entendemos que el ser humano es el corazón del paisaje, solo podemos entender adecuadamente el paisaje como una pluralidad de sitios en los cuales creamos y recreamos en vida cultural estrechas relaciones de cercanía, espacio-temporales, en el sentido Núber o de nuestro sabio gallego, sitios enormemente cercanos en la intensidad y en la convivencia. Por supuesto, el otro componente fundamental para nuestra adecuada comprensión antropológica del paisaje es el cuerpo humano. Se trata de espacios corporalizados, paisajes percibidos por los sentidos corporales, vivenciados y transformados por la acción del cuerpo. Estamos ya hablando de la relación del paisaje con los movimientos del cuerpo, de la configuración del paisaje de acuerdo con estos movimientos y del carácter intrínseco a la vida humana del medio ambiente que contacta con él como el paisaje. En nuestro paisaje hay un delante y detrás, un derecha y una izquierda, un arriba y abajo, a partir del carácter dicotómico de nuestro cuerpo. Y, por supuesto, el paisaje humano suele tener sus ámbitos masculinos y femeninos. Al cuerpo genérico le corresponde un paisaje genérico. Cuerpo de construcción cultural genérica le corresponde un paisaje de construcción cultural genérica. La construcción cultural de la identidad genérica ha sido estudiada en multitud de casos culturales. Cuerpo y espacio y movimiento. Nancy Moon hablará del campo espacial móvil que va acompañando a una persona, ¿no? Me decía a mí un compañero mío norteamericano que viajó por la India con un profesor de antropología indio que era paria. Entonces, cada ciudad que llegó, él lo primero que supo es dónde estaba el barrio de los parias. Llegaban, le veían a él, mire, queríamos hospedando, ¿dónde pueden? Pues mire, tienen este barrio con dos hoteles. Ese era el barrio de los parias a los que él, que viajaba con un paria, y al que le iba acompañando una demarcación espacial por toda la India, era donde él tenía que dormir. Tercer momento teórico que nos sitúa en las incertidumbres y esperanzas del momento actual. Nos abrimos plenamente a una tercera fase en la comprensión antropológica del paisaje que se mueve entre la fenomenología y el postestructuralismo. Son conocidas las formulaciones foucaultianas con respecto a las estrategias espaciales de control social a través del análisis de la relación del cuerpo humano con la organización del espacio de la arquitectura. Su influjo ha abierto la antropología al interés por examinar las relaciones del espacio con el poder y el conocimiento. Las distintas formas de construir física y simbólicamente el espacio, la arquitectura de paisajes rurales o urbanos, pueden ser entendidos como una tecnología política para llevar a cabo los objetivos de la gobernanza, el control sobre los individuos. Con todo lo que queramos discutir, y algunos discutimos mucho, pero es toda una beta entera de análisis, todo un juego de sugerencias en ciertos aspectos nuevos que hacen repensar muchas cosas. Con ello, parecen cernirse sobre el paisaje los nubarrones de la amarga y penetrante crítica. Las dimensiones morales y políticas reflexivas constituyen el firmamento de un nuevo horizonte del paisaje antropológico, del desenmascaramiento del paisaje. Todo ello se plasmará atendiendo a su canalización espacial en la vida diaria. Es famoso el ejemplo del panóptico de Benzan, donde parece que muy imaginativamente ahora que vamos a tener
observatorios electrónicos en casi todos los rincones, cada vez estamos más en panóptico observable, para bien o para mal, no sé. Paul Rabinow es un antropólogo californiano muy amigo de Foucault. Hace un análisis del urbanismo marroquí de la época de la colonia y distingue, los que lo hayáis visitado, esas dos ciudades. La vieja Medina, a veces amurallada, sin tráfico, de calles estrechas, malolientes, llenas de basura, de pobreza, significativas para un colonizador del atraso y de la marginación de un pueblo, y a 3 o 4 kilómetros la fascinante ciudad colonial francesa, del estilo de un buen colonizador del primer mundo, de grandes avenidas aptas para el tráfico. Es la modernidad, el progreso. Es toda una lección para los que vean las dos ciudades, sean marroquíes o sean franceses. Es una lección colonial. Frente a todo ello, en fin, los marcos de esperanza, en fin, los han citado quizá autores como Michel de Certeau, que influye en el propio Michel de Foucault en su última etapa de los breves 80 de su vida, y en otros muchos autores. Muy relacionada con la antropología, al final acaba dando clases de antropología Michel de Certeau. Su preocupación se centra en la recuperación del individuo frente a la disolución política e ideológica del mismo. En los pequeños grupos sociales, es en los pequeños grupos sociales y su capacidad de resistencia, subrayando su plasmación especial, donde él descubre su objetivo. Llamará formas de operar a la manera como los usuarios constituyen sus medios mediante los cuales se reapropian del espacio. Son prácticas que se articulan en los detalles de la vida cotidiana y sacan a la luz las tácticas clandestinas usadas por grupos o individuos ya capturados en las redes de las disciplinas, trazando sus maneras de andar, dar nombre, narrar, recordar la ciudad. Desarrolla de Certeau una teoría del espacio vivido en la que se elude la planificación urbana. Los caminantes, andando en la actualización del sitio, crean y representan el espacio público en vez de estar sujetos a él. El poder se ejerce sobre territorios y fronteras en los cuales las armas de los fuertes son clasificación, delineación y división. Son llamadas por él estrategias. Frente a ellas, las armas de los débiles, tácticas, son movimientos furtivos, pequeños cortes e itinerarios para contestar el dominio espacial. Son una forma de consumo que no produce sitios propiamente dichos, sino que usa y manipula estos sitios. Nuestro paisaje se ha convertido en un juego de fuerzas, de poder, de luchas entre hegemonía y resistencia, de iniciativa y de imaginación frente a rutina y disciplina. Por supuesto, todos los análisis bellísimos del mismo Yabo de Lilar y de autores como Marco Ye sobre el Disney World, donde dice, claro, que lo importante de un mundo de simulación como Disney World es que nos acabamos creyendo que lo que está fuera de Disney World no es simulación, cuando todo el Orange County en kilómetros es simulación, y donde en todas las ciudades hay tal volumen de espacios escénicos. Nos olvidamos, una vez que salimos de Disney World, que seguimos en un mundo de simulaciones. Y todo el tema, por supuesto, del patrimonio, todo el tema del turismo, no solo en su vertiente más destructiva, sino también cada vez pensamos más en cierto tipo de turismo que acaba incentivando la identidad cultural de los grupos, o acaba exigiéndoles reconstruir, o acaba haciéndoles recuperar espacios de fuerza tradicional, pero que se habían olvidado de ellos, y que en virtud del planteamiento turístico vuelven a replantearlos, y a veces en colaboración con turistas que se asientan aquí, como hicieron en tiempos algunos viejos peregrinos desde la Edad Media, que se quedaban fundando o refundando ciudades
por todo el Valle del Duero. Nuestro paisaje íntimo de antropólogos no fue nunca tan bucólico y apacible como su evocación exótica parece sugerir. El paisaje es tan intensamente dramático como la propia vida humana. Solo entendemos el paisaje con el vivir de nuestros cuerpos, y no puede haber cuerpos vivos sin paisaje. El carácter inmediato local de la comprensión de los espacios del vivir cotidiano se ha ido abriendo cada vez más hacia la comprensión de una magna cartografía política de la que forman parte. No es posible entender su inmediatez cotidiana sin hacer referencia con claridad al cúmulo de vectores económicos y políticos que en ella confluyen. Pero es verdad también que las magnas cartografías y los amplios números no pueden nunca recoger las más típicas vivencias de los seres humanos. Es cada concreto caso de paisaje, de estudio, una condensada ejemplificación de la transformación global del paisaje. Es también en su pequeño ámbito local donde podemos percibir la capacidad creativa del hombre, abierta siempre hacia nuevas posibilidades de compromiso con el paisaje. Muchas gracias por la atención.